La Plaza y Paseo Bolívar en la ciudad de Maracay, frente al Hotel Jardín, con su gran fuente luminosa. El Hotel Jardín, suntuoso y elegante, especialmente construido para turistas, ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados. Posee 168 habitaciones confortables con baño y teléfono cada una, gran ventilación, amplitud, vastos salones, apropiado mobiliario e instalaciones sanitarias de último estilo. Policlínica de Maracay. La Catedral. El espíritu religioso de la ciudad celebra el Domingo de Ramos con la procesión de Jesús en el huerto, que simboliza la última oración del Nazareno en el Monte de los Olivos. El Samán de Güere, donde descansó varias veces el ejército libertador. El viaje continúa por estupenda carretera, entre ricas arboledas de atractiva y variada belleza. Monumento a Ricaurte en San Mateo. En esta casa, propiedad de Bolívar, se guardaba un cuantioso parque bajo la custodia de Ricaurte, quien al verse perdido y para ponerlo a salvo de manos enemigas, le dio fuego, pereciendo entre los escombros que aún subsisten como testigos de tanto heroísmo. Monumento a Guacaipuro en la ciudad de Los Teques, a la memoria de este sublime indio valeroso y noble. En lo alto del cerro se halla la cueva que sirvió de guarida a Guacaipuro y sitio estratégico para la defensa de su tribu. Puerto de La Guaira, a 36 kilómetros de Caracas, posee una rada capaz para el acceso de grandes quillas que pueden atracar a los muelles o anclar en la bahía. Oficiales de la oficina de turismo se trasladan inmediatamente a bordo de los buques y reparten a los turistas las tarjetas que los acredita como tales y les brinda el goce de privilegios especiales en el país. Un grupo de guías, atentos y expertos, esperan y reciben a los turistas en el malecón, los conducen a las diferentes regiones que deseen conocer y les sirven de intérpretes. La oficina de turismo en La Guaira. Conducidos por los guías, los turistas toman los automóviles que especialmente se han dispuesto para el turismo. Entre otras cosas dignas de admiración, posee La Guaira estas pintorescas callejuelas que son una evocación de la colonia. Por admirable carretera, bajo la sombra de corpulentos árboles y enfiladas palmeras, recreando la vista con las más bellas perspectivas marinas, llegamos al balneario de Macuto, a corta distancia de La Guaira. Arrullado por la perenne serenidad de un mar intensamente azul, Macuto es un pedazo de gloria hábilmente prendido en un recodo de la costa. Criollos y rústicos restaurantes a orillas del mar. Las tardes de Macuto son de belleza indescriptible. El magnífico Hotel Miramar, de estructura y disposición acordes con las modernas exigencias del ramo, brinda al viajero un satisfactorio confort dentro del más grato ambiente criollo. Perspectivas contempladas desde la terraza del hotel. La gran piscina para recreo y solaz de los bañistas. En Iguatá, la naturaleza ofrece los más variados e interesantes aspectos, donde se manifiesta en toda su plenitud la fuerza destructora del mar. Abruptas montañas, desfiladeros inmensos y colosales acantilados, reducidos a ruinas por el golpe incesante de las olas. Pequeño caserío de Katia de la Mar, el plato obligado de los domingos es aquí cabrito asado y resulta delicioso cuando se come en plena playa después de un baño de mar. La vegetación de estos lugares se reduce a inmensos cardonales de fruto fresco y pulposo. Interesante en extremo luce desde aquí Cabo Blanco. Todo este cerro es un formidable depósito aluvial de formación relativamente reciente y quizá relacionada con el origen del Valle de Caracas, si se toma en cuenta la hipótesis de Humboldt, quien supone que Caracas fue un lago que se desaguó por esta parte.
Por atrevida carretera de McAdams nos dirigimos a Caracas. Los turistas se detienen en Pedro García para admirar mejor y fotografiar el espléndido panorama que luce desde aquí. Continuando el viaje, llegamos a la región montañosa de Guaracarumbo, tan alta que la neblina dificulta a veces la marcha. Estamos ahora en el formidable precipicio de Peña de Mora, al borde de la carretera. En el fondo se ve la quebrada de Tacagua, interesantísima, a manera de cañón, y una serie de abismos que se van abriendo a lo largo del camino. Admirablemente defendida, la carretera prosigue maravillosa serpenteando en la montaña y brindando a la vista las grandiosas perspectivas de la inmensa cordillera. La ciudad de Caracas, capital de la República de Venezuela, fundada por el conquistador hispano Don Diego de Losada el año de 1567 en el gran valle que fue posesión de los indios Caracas. En su origen se llamó la muy noble y leal ciudad de Santiago de León. 216 años después, en esta ciudad gloriosa, nace de Doña María Concepción Palacio y Blanco de Bolívar, el genio de la libertad americana, Simón Bolívar.